buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, ya estamos aquí. Hemos recogido a estos compañeros, a los dos Ivanes. Sí, nos dirigimos a la IMU. Sí, hoy es el gran día, día 28 de enero. Ahí tenemos a Iván. Pedazo de trío. Saluda, saluda. Ahí lo tenemos con el casco nuevo. Bueno, chicos, sentando a la gasolinera. Venga, vamos a encontrarnos ya con todos los de la IMU. Y nada. Aquí los tenemos. Sí. Vamos, saludos, vaquero. Sí, señor. Ponemos en marcha, arrancamos. Venga, que esto comienza. ¡Buah! ¡Cuánta moto! ¡Cuánta moto que tenemos! Mira Iván, con su trío. Vamos a hacer una grabación desde atrás. Venga, chicos. Mirad. ¡Wow! Nos vemos. Cuidadito, despacito. Venga. Hey, Carlito. 6 horas después. Bueno, chicos, comenzamos. Nos ponemos en marcha. Ahí vamos. ¿Cuánta moto, eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, esperemos tener buena ruta y ahora vamos tirando. La próxima será en el desayuno. Bueno, vamos a ir viendo alguna curva y comentaremos algo y tal y tal. Bueno, ya ve cómo nos va. No es muy larga, son nada más que 120 kilómetros, es cortita. Como os he dicho antes, se trata de juntarnos y apoyar un poco a la organización. Y nada, el día espectacular, ha salido ni una nube. Está bien, chulo, ¿eh? No hace nada de frío. Y nada, venga, vamos, que nos vamos. Haciendo recuento.
aquí. Bueno, pues está siendo la mañana constructiva, ¿no? De momento bien. Bien. Se nos empaña el casco, no sé qué te pasa. Hemos hecho un par de paradas ya de agrupamiento y estamos en Villa del Cabay. ¿Tú llevas el Cabay? Sí. Pero muy bien. Tenemos un semáforo. Vámonos, venga. Madre mía, cuánta moto, chicos. Ahí tenemos la local de Villa del Cabay. Sí. Aquí nos vamos a ver. Aquí estamos. La carretera perfecta, ¿eh? ¿Está para caerse? No. Está la carretera perfecta. Está muy bien, está limpita, ha llovido estos días. Hay tramos que están un poquito más húmedos. Pero muy bien. La verdad que muy bien. ¿Sí? Hola, David. Hola. Soy Quero. Ah, dime, Quero. ¿Por dónde vais? Yo estoy en el Brook. ¿Estás en el Brook? Sí, estoy aquí porque he tirado directo. Tirado directo hasta el Brook. Más que nada para saber cuándo, vale. Por dónde vais más o menos. Acabamos de salir de Villa del Cabal. ¿Acabáis de salir de Villa del Cabal? De Villa del Cabal, sí. Vale. O sea, que aún nos queda un trozo. Perfecto, pues yo te escucho perfecto también. Vale, es que estoy aquí justo en el punto de reagrupamiento, en el Brook. Vale. Sí. Y digo, hostia, para estar preparado para cuando vengáis, poder filmaros a todos en marcha cuando vengáis. Vale, pues aún te queda un ratillo, vamos. Vale. Pues, yo de aquí a un rato te vuelvo a llamar y te pregunto a ver si vais más cerca para prepararte o no. Venga, sin problema, cuando quieras. Venga. Hasta luego. Gotta get up.
tears to my lies. Love is fudge, come. Your love is fudge. Running at the speed of light, kissing every city light. Calls me in this burning time, but it just goes on. Running at the speed of light, kissing at her city lights. Calls me in this burning time, but it just goes on. Can I get up again? I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up, I'm gonna get up, I'm gonna get desterradas de sus costumbres y los ciudadanos motociclistas pagamos con nuestra vida e integridad la dejadez de sus funciones. Necesitamos la recuperación de valores en la función pública, valores capaces de pensar en la seguridad vial en mayúsculas, capaces de respetar el derecho a la igualdad de los motociclistas. Acciones, hechos, y no el pregón de palabras e intenciones a los que quieren que nos acostumbremos, comprando así nuestro silencio. Manifestación tras manifestación hemos regalado a la administración pública cientos de oportunidades para dejar de seguir matando y han mostrado la cara del desprecio vistiendo sus actos de olvido a los que utilizamos motocicletas. Caminemos juntos en nuestros derechos, metro a metro, paso a paso, mirando de frente a aquellos que olvidaron y olvidan sus obligaciones. Muchos de nosotros hemos caído. Las cunetas se han llenado de flores, de dolor, de injusticia, de mierda oculta bajo la alfombra. Somos víctimas de los actos de otros que cobran por protegernos, sustentando su vida en la culpabilización constante de y a los ciudadanos. Por todo lo que podemos demostrar y nos está pasando, porque queremos que nuestro derecho a la vida y a la no discriminación no tenga que ser solicitado constantemente a la administración pública de este país, pedimos, al amparo del derecho constitucional de petición, establecido en el artículo 29 de la Carta Magna, y por ser justo y en derecho, el cese inmediato en funciones del director general de tráfico por su incapacidad para ejercer su cargo. El cumplimiento del artículo 385 del Código Penal debido al seguimiento y persecución del delito asociado a no restablecer la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo por la Fiscalía de Seguridad Vial. El derecho a la igualdad,
que todos los guardarraíles estén protegidos con sistemas de protección de motoristas. El acero puesto por la administración no debería matar selectivamente a motoristas y a ciclistas. Justicia que se pide en la Villa de Madrid, que para todos los ciudadanos y motoristas debidamente representados a 13 de mayo de 2013. No tengo nada. Bueno, pues ya está, ya estamos. Parte Iván. Hemos desayunado y ya lo tenemos. Ahora ya nos vamos para casa, hemos marcado una ruta, a ver qué tal nos sale, unos 150 kilómetros más o menos, y de vuelta a casa, las dos. Hemos estado bien, hemos tenido el desayuno, desayuno, comida, los sorteos, hemos conocido a Zenobia, ha estado Xavi, ha estado Carlos, ha estado Quero. Bueno, como siempre, pues muy, muy, muy bien. Sí, señor. Y nada. Esperemos que salga un vídeo constructivo. Y ahora vamos a dejar un poco con las cuatro curvas a ver qué tal os parece. A ver si os gusta. Venga, chicos, hasta ahora. Tenemos un poquito de todo. Pues nada, tiene sano, ¿no? Ahora estamos por la carretera 1. Nada, de mi manera, chicos, que soy un motero de poca monta, que se me pone el culo preto cuando veo la carretera mojada. Que va, que pueda, que pueda. Can't see in front of me, my enemies. I tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you want. Madre mía, la que... Madre mía, la que he liada. Madre mía, la que he liada. ¿Estáis bien o qué? Sí, el susto. No lo va a poder sacar, ¿eh? No, no va a poder. No va a poder sacarlo. Sí. Principios están bien. No le tires, no lo vas a poder sacar, ¿eh? No, pero aparte la rueda que está en el aire es la que te rueda y esa no te rueda. Por mucho que le des, vas a quemar embrague, lo vas a quemar todo. No, no, bueno, en principio está en B. Lo has quitado el contacto, ¿no? Sí, es que yo no lo tocaría, ¿eh? Yo, que vengan y que te saquen, ¿eh? Hostia, pero ¿cómo te has subido, tío, por ahí? No, porque me he salido aquí en la... Me he venido recto y he cogido el guardarraíl aquí. Y he ido empalando y... Ah, bueno, no, claro. Pues estaba yo aquí. ¿Qué te pasa? Y digo, bueno, veo. Yo venía solo. A ver, ¿cómo vamos a echar para allá? Lo vas a volcar, ¿eh? Lo va a volcar. No, 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 no. Escucha, lo vas a volcar. Aparte si ha roto el cárter o algo, ¿no es que está chorrando aceite? Escúchame, ¿tienes el cárter roto? ¿Tienes el cárter roto? Si es que aunque lo tires, no vas a poder tirar. Claro, si es que...
¿Verdad que está echando todo el aceite? ¿Ves que está echando todo el aceite? Sí. Yo no lo tocaría, le pones el cubre cárter nuevo y salvas el coche. Porque como lo vuelques, te vas a sacar sin él. Ya que no te ha pasado nada, ¿y eso? Bueno. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Se ha subido por ahí y se ha montado ahí arriba. Menudo fenómeno, haciendo curvas. Pues nada. ¿Qué os parece, chicos? Nunca llegarás a casa. Nunca llegarás a casa sin ver nada nuevo. Un polo en lo alto de la mediana. Ahí lo tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar sobre la marcha. Ahí estamos. Y es que no se puede correr. Chicos, no se puede correr. Ya veis lo que pasa por correr. No se puede correr. Vendría fino filipino y hasta luego, Lucas. Ahora imagínate que te pilla a ti. No ha pasado, gracias a Dios, no ha pasado nada. Se ha subido él solo ahí en la valla y bueno, y ahí se ha quedado. Daños materiales y puntos. Pero tú imagínate que tú que vienes tranquilamente, pues se te mete encima. Pues nada, a criar malvas, ha dicho. Si es que... Bueno, chicos, pues esto está llegando a su fin. Estamos ya en el último trozo de carretera. Sí. Hemos visto un poco de todo, ¿no? ¿Qué os parece? Hemos hecho un poco de ruta, hemos parado a hacer un desayuno, comida. Buena gente, buenos compañeros, buen rollo, buena comida. Hemos ayudado a la organización IMU en un granito de arena que hemos aportado. Y nada, y aquí está, haciendo las últimas cuatro curvas ya, en esta carreterita que a mí me gusta, que es el puerto este que sube desde Llinars a Dosrius. Y os dejo con él. Nada, espero que os guste. Habéis visto también un coche ahí accidentado, ¿no? Gracias a Dios no haya pasado nada. Pero bueno. Bueno, hemos tenido de todo, ¿verdad? Hemos tenido de todo. Para que no nos falte de nada. Bueno, chicos, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues darle un pequeño like. Y para que me secara la moto. Suscribiros si queréis. Así me hacéis un poquito más feliz. Y esperando pues al siguiente vídeo. Venga, un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.